Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Steinmar, audiolibros, historias y mucho más. Ya tenemos 11 años sin Michael Jackson. Estas son 7 curiosidades que tienes que saber sobre el rey del pop. Recuperaremos algunos de los datos más sorprendentes sobre el cantante y repasaremos brevemente la intensidad de su meteórica carrera. La fama irrumpió en la vida de Michael Jackson mucho antes de que estuviera preparado para entender su significado. Fue la ciudad de Indiana, situada a orillas del lago Michigan, al sudeste de Chicago, la que actuó como testigo privilegiado de la gestación y el nacimiento de uno de los mayores fenómenos musicales de la década de los 70, compuesta entre otros por Jackson, varones jóvenes hermanos negros y bendecidos por la sagrada mano discográfica de Motown. La pronta popularidad de Jackson 5 vino acompañada de la difusión de un tipo de música muy enérgica que andaba a caballo entre la personalidad del rhythm and blues y el humanismo del soul, pero que además conseguía introducirse en los gustos de un público muy amplio, sin distinciones de raza o edad, pese a que Michael se convirtió en una de las figuras más destacadas dentro del grupo. Su precipitada introducción a la vida adulta y los abusos físicos y emocionales que aseguró haber sufrido en su momento como consecuencia de la férrea y violenta disciplina a la que su padre y manager de la formación, Joe Jackson, le sometía tanto él como a sus hermanos, condicionaron su infancia y lastraron en términos afectivos el correcto desarrollo de su juventud. Cuando los caminos del grupo de la Motown se separaron, el cantante iniciaba su andadura en solitario y comenzó su fulgurante camino hacia la conversión en el rey del pop, centrifugado de piel creación de un paso de baile de todo punto icónico como el Moonwalk, construcción del parque de atracciones propio conocido como Neverland, posteriormente reconvertido en la casa de los horrores por acusaciones de abuso sexual infantil vertidas sobre él y sobre su propiedad, o invitación a la Casa Blanca con Ronald Reagan como presidente para recoger un premio por su labor humanitaria, incluidos bailaba, cantaba, actuaba, producía, componía y amaba con una intensidad y con una espiritualidad que trascendía el entretenimiento de muchos. El carácter multidisciplinar e inalcanzable trabajador de Jackson se vio ensombrecido durante los últimos años por una deriva mediática de su vida personal, en ocasiones demasiado abrupta. Considerado uno de los artistas más exitosos del mundo, ganador de 13 premios Grammy, 26 premios American Music y creador de Thriller, el álbum más vendido de la historia, Michael supo construir con estrategia una leyenda profesional irrebatible y durante 4 décadas encarnó el movimiento y la voz de la historia del pop. En marzo de 2009, tras anunciar una serie de conciertos y actuaciones en Londres bajo el oportuno título de This Is It, Esto Es Todo, el cantante anuncia su retirada. Esas serán mis últimas actuaciones en directo. Las de Londres, se acabó, esto es todo. Y cuando digo que se acabó, lo digo en serio, de verdad. Se baja el telón, declara en la rueda de prensa. Pocos meses después, tal día como hoy, 11 años, Jaco perdía la vida por intoxicación tras sufrir un paro cardíaco. El planeta rendía un último homenaje con peregrinaciones, lágrimas, rosas y guantes blancos. Y ahora nosotros rescatamos 7 curiosidades sobre su figura para indagar un poco más en las aristas del mito. Número 1. Según el fallecido editor y escritor Stan Lee, Michael Jackson quería ser Spider-Man, fanático de los cómics y enamorado, enloquecido de las viñetas. El cantante pudo haber comprado Marvel, pero el acuerdo no llegó a formalizarse ya que Lee se enteró de la devoción que Jackson sentía por el mítico Hombre Araña y de sus intenciones de protagonizar la primera película sobre el arácnido personaje. 2. A los 25 años tuvo un aparatoso accidente mientras grababa un spot publicitario. Un aparatoso, espantoso, para un comercial de Pepsi.
que terminó dejándole graves secuelas capilares y algunas quemaduras de segundo y tercer grado. Por este motivo, el cantante estuvo desde 1984 utilizando diferentes pelucas, algunas más acertadas que otras, todo hay que decirlo. Tanto es así que el médico forense que intervino en la identificación del cuerpo tras su muerte señaló con asombro que el cantante solo tenía una fina pelusa en su cabeza. Era profundamente quisquilloso. A la hora de comer, la versión oficial que él mismo defendía es que era vegetariano porque no soportaba pensar en el dolor de los animales, pero no le gustaban las verduras, tampoco el azúcar ni el chocolate. Sin embargo, presentaba una gran pasión por la comida mexicana y frecuentaba mucho la cadena de comida rápido Taco Bell. De forma paradójica, achacó su cada vez más excéntricos cambios de imagen, a excepción de la operación de nariz, a su particular vegetarianismo. 4. En 1993, Jackson y a dos personas más les adjudicaron una patente en Estados Unidos por inventar los famosos zapatos antigravedad que lucía en muchas de sus actuaciones, gracias al atornillamiento de la suela al suelo. Podía ejercer con libertad esos movimientos cadenciosos que se popularizaron con el tema Smooth Criminal, en los que parecía que cualquier movimiento se iba a caer hacia adelante. Sin embargo, no siempre resultaron efectivos, ya que durante un concierto en Moscú llegó a sufrir una gran caída. Número 5. Fue expulsado de la institución religiosa de los Testigos de Jehová, a la que pertenecía por reminiscencias familiares tras su creación del video de Thriller. Durante muchos años destinó grandes sumas de dinero a la construcción de templos para la organización, algo que de forma posterior, miembros de la organización han insistido en desmentir. 6. A pesar de adoptar siempre una actitud vanguardista con respecto a lo que exigía la industria y convertirse en una figura pionera y altamente experimental, Michael Jackson llegó a ser acusado hasta en 11 ocasiones de plagio. You Are Not Alone, Thriller y Billie Jean fueron algunas de sus composiciones más exitosas puestas en tela de juicio. 7. Las ingentes sumas de dinero que ganó a lo largo de su meteórica carrera fueron destinadas ya no solo a la infinidad de causas benéficas, sino también a pequeños caprichos que solo un fanático de la talla de Jackson podía permitirse. Llegó a pagar más de 1 millón de euros como consecuencia directa de su carácter mitómano por el Oscar que consiguió Lo que el viento se llevó, la mejor película de 1939. Y en 1985, 47 millones de dólares por los derechos de las canciones de los Beatles. Unos derechos que 10 años más tarde vendería por el doble.